Buenas tardes, compañeros y amigos del canal. Aquí estamos de nuevo. Os voy a explicar que he comprado un nuevo intercomunicador de la misma marca que la cámara que algunos ya habéis visto en otros vídeos. La cámara es una Sena 10 Evo. Es una cámara con intercomunicador integrado, dos aparatos en uno. Si bien con esta, bien con otro tipo de intercomunicador por Bluetooth, por ejemplo este, que calidad, precio, prestaciones, es bastante bueno, que lo tiene mucha gente, es bastante bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con esta en sistema de intercomunicador universal, y entonces no deja conectar al tontón, que yo también uso el tontón, y me gustaría que a la vez que se hable por los dos, escuchar las indicaciones del tontón también, que es muy, muy recomendable escucharlo. Pero no se puede con este intercomunicador. Entonces he comprado de la misma marca, de Sena, y ya no va a ir conectado por intercomunicador universal, sino irá conectado de otra manera, que para los intercomunicadores de la misma marca. Y esto, al parecer, tiene doble vía, con lo cual podré conectar también el tontón. Estaría conectado los dos cascos, podría estar hablando con el copiloto y a la vez escuchar las indicaciones del GPS. Vamos a ver si esto es posible. Bueno, para que veáis lo que trae, pero vamos, esto no es mucho, pero vamos a abrirlo. Ya de camino vamos a hacer la review, el unboxing, mejor dicho, del Sena SM-H5. Es un intercomunicador de piloto a pasajero, con lo cual no tiene el alcance de moto a moto, pero de piloto a pasajero. Espero que funcione bien, pudiendo poner el tontón. Pues nada, aquí lo que hay es un librito que ya sé las instrucciones más o menos cómo conectarlo, que es parecido al otro de Sena. Y trae aquí el micrófono, que es el que se lo voy a poner para el casco modular, que va pegado con una pegatina. Aquí el propio intercomunicador, de grande más o menos como vemos el otro. ¿Y qué más trae? Bueno, pues trae nada, el cable de carga, típico micro USB, que va por aquí en esta tapita de aquí. Ahí. Y las pegatinas, almohadillas y los altavoces del casco, que voy a proceder a montarlo. Y ahora vemos si funciona las tres cosas a la vez o no. Encendemos los intercom. Hola. Este también. Teléfono conectado. Hola. Aquí vemos. Teléfono conectado. En Bluetooth, que está conectado al navegador GPS, mi teléfono, y también el Sena 10 Evo este. Entonces, aquí en instrucciones de voz podemos ver que en ajuste, instrucciones de voz, sonido y aviso, no, voces, elegí una voz, bueno, que cambiamos aquí a este, por ejemplo. Ha llegado a su destino. Funciona, ¿no? Hola, soy Mónica. Funciona lo de la voz. Entonces vamos a intentar conectar el intercom. Creo que pulsando 5 segundos. Intercom grupal. Emparejamiento de intercom. Ha llegado a su destino. Emparejamiento de intercomunicador. Si conectan los dos, a ver si conectan los dos. No sé si hay que apretar el botón de uno o simplemente se conectan solo. No. Ah, ya. Había que conectar uno.
Entonces, ahora lo que se diga por este casco. Hola, 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 hola. No sé qué demasiado volumen. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Se acopla. Hola, hola, hola. Hola. Vale. Ha llegado a su destino. Sí. ¿Y si se abre por aquí? Hola, 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 hola. Sí, pues sí funciona todo. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola. Soy Mónica. Hola. Hola. Hola, 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 hola.